Hola. Buenas noches. Seguimos leyendo las 2001 noches y 393 noches de repuesto, un libro de Miguel Óscar Menasa. Y si en la pasada ocasión leíamos el prólogo, vamos a comenzar la lectura de las noches. Adelante, Elena. Noche cero. Si es posible el poema, es posible la vida. Noche 1. Estábamos embrujados y nadie lo sabía. Ella estuvo enamorada del cura de su pueblo hasta los 15 años. Yo había estado con los reductores de cabezas en la selva venezolana y había adquirido la magia de curar en las montañas mexicanas. Noche 2. Recuerdo, como si fuera hoy, cuando aquel indio anciano creyó haber descubierto en mi mirada un ansia de curar, me dijo, con la boca apenas entreabierta, en un idioma hasta entonces desconocido: tómese este hongo y luego, si no lo desea demasiado, tendrá el poder de curar. Noche número 3. A ella, por consejo del cura del pueblo, la llevaron a una curandera para que tuviera la primera menstruación. A mí, cuando niño, me lavaban todos los días la cabeza con vinagre para matarme los piojos. Noche 4. En ella, su sexo de mujer quedó atrapado para siempre en dos mujeres, su madre y la curandera. Noche 5. Mi primera droga fue el vinagre. A medida que iban muriendo los piojos, crecían mis alucinaciones en presencia de vinagre. Noche 6. Cuando ella me besaba, por su pasado, yo me transformaba en el cuerpo de Cristo, en la sangre del mundo, y siempre había mirando, como lo hacíamos, otra mujer. Noche 7. Cuando yo la besaba, por mi pasado, me la comía, como si ella fuera un hongo luminoso de sabiduría y de luz. Noche 8. Cuando ella besaba mis genitales, yo me enloquecía. Cuando yo besaba sus genitales, ella se enloquecía. Cuando nos besábamos en la boca, siempre sonreíamos. Noche 9. Cuando por fin me dormía entre sus piernas, ella cantaba con fortaleza el tango mano a mano. Después me despertaba a los gritos para preguntarme en qué ciudad estábamos viviendo. Yo me quedaba un tiempo entre dormido y pensativo y luego la abrazaba y nos poníamos a llorar desesperadamente. Noche 10. Al principio, por nada del mundo, ella quería masturbarse delante mío. Después, junto a otras compañeras, fue delicioso y sencillo. Yo en esas ocasiones contenía la respiración y no decía nada. Hasta hoy que lo escribo. Noche 11. Yo, cuando la conocí a ella, dejé de masturbarme. Me daba miedo no poder con ella y sus amigas. Hoy lo pienso como una tontería de mi parte. Ella me hubiera deseado igual y, en definitiva, sus amigas no eran tantas. Noche 12. Al principio, ella tenía un poco de dinero y yo un poco de inteligencia. Después, los dos fuimos muy famosos. Ella se volvió muy inteligente y yo, para conseguir algo de dinero, tuve que trabajar. Noche 13. Ella dormía pensando que hacía bien dormir. Cuando soñaba y se tocaba el conio mientras soñaba, se parecía a una inmensa vaca colorada. Noche 14. Yo no dormía, pensando que hacía mal dormir. Noche 15. Al cuarto día de habernos encontrado, exactamente 4 días después de haber hecho el amor por primera vez, ella me dijo que tenía miedo de morir. Yo la quise consolar diciéndole que 2 personas que se amaban no podían morir. Ella, al borde de su primer orgasmo, con algunas lágrimas en los ojos, insistió: pero algún día moriré. Y yo le tuve que contestar que algún día sí,
y ella, desesperada, entre contorsiones increíbles, me dijo que me amaba. Noche 16. Después de gozar, al otro día, cuando se dio cuenta que yo en realidad era una persona desconocida, hizo que le doliera todo el cuerpo y casi toda el alma, para olvidarse que había gozado conmigo. Después, creo, el psicoanalista le habló de un sentimiento de culpa inconsciente. Yo le dije que se dejara de joder. Noche 17. Habíamos bebido para festejar el triunfo socialista, que después no sería para tanto, y relativamente nos fue bien. Cada uno recordó por su cuenta su propio pasado. Ella era libre en varias escenas. Yo viví siempre encadenado. Noche 18. Caminábamos por las calles, todo el día, sin parar. Por las calles que más caminábamos era por las calles de Madrid y al mismo tiempo por las calles de Buenos Aires. Cuando la gente nos preguntaba por dónde caminábamos, nosotros no sabíamos qué contestar. Ella se ponía nerviosa y bailaba alrededor de la pregunta. Yo ponía cara de amante latino y le chupaba las tetas delante de todo el mundo. Noche 19. Como éramos muy jóvenes y un poco extranjeros, al principio no conseguíamos trabajo. Una tarde, haciendo el amor, le pregunté si tenía hambre y ella no me contestó. Había muerto. Le saqué la pija del coño. Me limpié la pija con la punta de la sábana, la tapé con cierto pudor y fui rápidamente a buscar un cuchillo a la cocina. Busqué afanosamente hasta que encontré la cuchilla de plata, grande, regalo de mi padre. De nuevo en la habitación y con el cuchillo de plata, regalo de mi padre, le abrí el pecho en dos y cogiendo su pequeño corazón entre mis manos, le dije que la amaba. Noche 20. La primera vez que me la quise follar por el culo, me dijo que yo estaba loco. La primera vez que le dije que me chupara la pija, me dijo que le daba asco. La primera vez que la quise llevar al casino, me dijo que era una estúpida. Yo hice de cuenta que no había pasado nada y me conformé pensando que algún día sería recompensada mi bondad. Noche 21. Al tiempo, ella, practicando, consiguió hacer todas esas cosas conmigo y también con otros hombres. Noche 22. Una noche nos tocó dormir debajo de un puente y para que no nos mataran y nos dieran un poco de comida, ella se tragó el semen de un pordiosero mientras yo me lo follaba por el culo. Después de esa vez, ella no tenía problemas de hacerlo conmigo y cuando mi semen le empapaba el alma, éramos felices de estar todavía vivos. Noche 23. La libertad y la muerte se parecen, me gritaba al oído. El odio y el amor vienen siempre mezclados. Resucitó y te mató, gritaba con vehemencia. Y cuando más te amo es cuando soy infiel. Noche 24. El hombre es increíble, le respondía yo. Aunque se pudra, no se pudre. Míranos, míranos a nosotros. Dos piltrafas, dos restos al borde de la muerte y sin embargo, felices, alegres, amantes de ciertos recatos, ciertas purezas para el amor. Noche 25. Cuando ella no quería saber nada de mi cuerpo, esos días donde su propia soledad le llamaba más la atención que mis piruetas, me hablaba en otro idioma, pintaba, escribía algún verso, me hablaba de los filósofos franceses, besaba a cualquier persona por la calle. Noche 26. Yo casi nunca le decía nada, hasta que un día, los dos sentados a orillas del Guadalquivir, haciéndole una toma de karaté, a australiano, antes de partirla por la mitad, le hice prometer por Gardel y Manuel de Falla que haría todo lo posible para curarse.
Noche 27. Le compré un piano, una guitarra, pinceles, lienzos, óleos, barro, varias máquinas de escribir, un telar, un horno, 4 cortinas, 6 vasos, un tenedor, 2 cuchillos, una piedra brillante para el cuello, 3 bragas, 7 libros de poesía. Ella me preguntó qué carajo haría con todo eso. Y yo le dije, directamente, que se lo metiera en el culo. Noche 28. Después de follar, más tranquilos los dos, le dije que yo quería que ese fuera su hogar y me respondió que si me quería casar, que me casara con mi madre. Después entró al baño y se lavó el coño con agua fresca y mientras se vestía habló durante media hora de la importancia de Picasso para la moda actual española. Noche 29. Confieso estar en contra de todo, pero de todo no. El sol, ciertas caricias, ciertas mujeres tendidas en el sol, ciertos soles acurrucados en tu bajo vientre. Aclarando mejor la frase sería, confieso estar en contra de todo lo que me pasa. El mundo me gusta. La vida en general me resulta vibrante y para demostrarlo, riego todos los días mis plantas, cosmos si me interesara que crecieran. Pan y libertad para todo el mundo. Eso es lo que amo, pero también amo un poco de agua y las cadenas del amor y poesía para todo el mundo. Entonces, pan y libertad y un poquito de vino y hierbas y soltura y cultura para todo el mundo, también para los ricos y la música, porque hasta los pueblos primitivos vivían al compás de alguna música. Y un poco de sexo junto con el pan y un poco de dinero con la libertad, para que la tristeza nunca llegue al fondo. Y libertad y muerte y un poco de razón, algunos documentos y pan y libertad y algún pedazo de carne, frescas verduras y pan, un poco de sexo y un gran amor que nos encadene un tiempo a un lugar y libertad y un poco de teatro, porque la verdad en sí misma no tiene ningún valor, aunque proclame pan y libertad y las máscaras son necesarias para el amor. Y un poco más de pan y frutas y leche fresca para darle también de comer algo a los más pequeños, y juegos, y montañas y mares, y también un poco de pan y amor para compartir con más personas que con Dios o mi madre, y también un poco de libertad. Noche 30. Ella, que hoy estaba terrible, antes de partir me lo dijo claramente. Después que se maten millones para conseguir pan y libertad, dará comienzo el proceso revolucionario de los terráqueos. Un dios anida en el corazón del hombre, concluyó ella, con solvencia. Y un dios no genera deseos, sino obligaciones. Noche 31. Hoy dejaré todo sueño para poder soñar. Dejaré toda ilusión de futuro para tener futuro. Lejanas tierras desconocidas, penetraré en vuestras entrañas silenciosamente. Solo se escuchará el rumor del verso, solo el sencillo dolor de la mentira, la sencilla caída de todo objeto. Noche 32. Volvimos a beber para festejar nuevamente el triunfo socialista en nuestra nueva patria. Mientras ella, borracha, recordó por su cuenta todo el pasado y se liberaba plenamente, yo escribí este poema. Escribir hasta romperme las manos escribiendo. Es el deseo del hombre. Solo amo su futuro, sus explosiones. Me debo a mí y también me debo a todo el universo. Me veo cantando las vidalas hasta quedar sin voz. Me veo mirando las estrellas hasta que mis ojos se queden sin luz. Abro la boca y miro cómo el mundo se parte en 1000 pedazos. Áspera roca, estoy empecinado en creer que todo cambiará. Noche 33.
a la mañana siguiente, y eso que entre los dos ni llegamos a los 100 años, ella me dijo: aquí estamos, desnudos, oh vejez, sin pérdida. Cada milímetro de piel ha sido trabajada, cada amor, cada delirio fue vivido como propio. Y yo tranquilamente le contesté: después vendrá también la oscuridad y besaré esos labios de sombra. Noche 34. A la mañana siguiente me dijo solemne: Europa está preocupada por lo que ya pasó. Como yo la miré sin entender, insistió a su manera: ¿no te das cuenta? El mercado común tiene como matriz los Estados Unidos de América del Norte. Así que mejor vayamos pensando qué parte de Europa, España tal vez, hará de Latinoamérica. Después ya no me dijo nada más hasta el día siguiente. Noche 35. A la noche, mientras follábamos, ella entonó un canto gregoriano y cuando nos corríamos yo le dije amén. Y ella entonces me miró con sostenida sonrisa erótica y me dijo: ahora por el culo. Contesté rápidamente, no saber si podría. Ella sostuvo su mirada y yo no voy a contarles lo que pasó. Pero después, casi muertos, uno al lado del otro, ella con un hilo de voz llegó a decir: ahora sí, ahora eres mi amo. Noche 36. Después de un intenso silencio, yo le dije no tener más nada que decir, que lo había entendido todo, que me había llegado la hora. Yo también haré escuela y aún tratando de diluir la cuestión, es espejo del alma lo que no fue, y aún sombra de luz, rayo que se ilumina para morir, flecha que toma altura para caer. Sí, me dijo ella, y nos abrazamos por primera vez con cierta ternura. Noche 37. Cuando se nos ocurría cantar a los dos juntos en el mismo momento, éramos como los ángeles. El miedo nos mataba antes de nacer. Noche 38. Ella a veces entendía y a veces no entendía nada. Entonces yo le recitaba otro poema. Ella, que ya aprendió a fumar, me atosiga de humo, de frescura oriental y con tanto color, el mundo son sus ojos y yo la abrazo con fuerza, con virilidad, y entre los dos rompemos el poema. Noche 39. Encuentro en mi destino lo que ya otros hombres encontraron en su destino. Grandes pasadizos, negruras y soles atómicos. ¿Y qué más?, me preguntó ella con voz pálida y confusa. Primero casi la mato, la insulté y le dije que no la aguantaba más, y en ese momento se tiró encima mío y comenzó a besarme el cuello de una manera rara. Me hacía unas cosquillas espantosas. «Deja», le dije, «y además, ¿qué carajo te pasa con lo que yo encuentro en mi destino?». Ella ahora, francamente, llorando a lágrima partida y a los gritos, me dijo: «¿Por qué yo no estoy en tu destino? Precisamente yo, tu pequeña». La abracé tiernamente y le dije que mis palabras no eran lo que yo quería, sino sencillamente lo que yo veía, y ella se desmayó. Noche 40. Hoy lo que habría de ser dicho fue un silencio. Algo así como un compás caído. Algo que debería ser es otra cosa. Por un capricho del deseo, el goce tocó los bordes del amor. Algo propio del silencio, no un vacío, ni siquiera un agujero, algo sin bordes. La verdad de la música, eso que nunca fue música, silencio que será causa y deseo de toda música. Noche 41. Hubo algo imposible en nuestras miradas, y eso era nuestro amor. Había algo en nuestras miradas que, por no ser deseo, era goce.
Y había algo aún en nuestros cuerpos que era todo goce, más allá del amor, más allá de todo deseo. ¡Qué barbaridad! Noche 42. Voy hacia ti, flor encarnada en lo no realizado. Para hacerte imposible, toco tu rostro con mis manos. Se desvanece el alma y todo ser es una apertura inconsolable, más que registro, rasgadura sin armonía. Noche 43. Una noche más que confieso estar en contra de todo. La realidad se me presenta como pudiendo ser elegida. Vivir en dos países, amar a dos culturas, intervenir en dos políticas, entregarme a 100 mujeres o ser un triste. Noche 44. Después nos sentimos siniestros y contentos, despedazados y felices. Noche 45. Ella se tira encima 1,5 litros de néctar de naranja, vida, vida, y se ríe, y fuma como un escuerzo, y hace como que escribe, pero en realidad, suavemente, se toca el coño con el codo. Yo me digo tranquilamente, ella es esa sutileza y mucho más. Alta cumbre y profundo mar, y estiércol, y racimos de uvas maduras y negras a punto de estallar, a punto de comerse unas a otras. Noche 46. La claridad con la cual se me aparece el futuro habla claramente que la noche es cruel. Estoy muy nervioso, como si todo fuera a ocurrir nuevamente, como si amor y verdad tocaran nuevamente a mi puerta. Y me da miedo que vengan acompañados como antaño por la muerte, la miseria, el exilio. Noche 47. Primero fue él. Encontró su destino fuera del diván, en otro país. Segundo fue ella. Encontró su destino fuera del diván, en otra profesión. Digo, algunos encontrarán su destino en el psicoanálisis. Serán los psicoanalistas, pero no los mejores psicoanalizados. Me duermo en el encuentro con deidades del horror. Noche 48. 300 millones de bestias encandiladas caen al mar. Hoy me gustaría ser todo el olor a mierda del mundo. Que las alcantarillas se abran a mi paso. Que las cloacas comiencen a soñar. El siglo XX termina en este verso. Noche 49. La soledad, querida, es patrimonio de rufianes. Algo, querida, que le queda bien a los comerciantes y a las putas. El poeta, después del primer verso, ya es otros. Noche 50. Cacarea. ¿No ves que cacarea la gallina que fuimos? Apriétale el pescuezo, que deje de llorar. Soy la pequeña luz que vuelve de la muerte, el pequeño canto animal de las estrellas, el pájaro maldito que morirá cantando. Noche 51. Gardel canta, ella me acaricia. Gardel dice que hizo suspirar a la francesita. Ella avanza en sus caricias hasta cerca del culo. Yo tiemblo. Gardel recibe un beso mortal. Ella bebe naranjas heladas y me dice en voz alta, je t'aime, Aragón, je t'aime. Noche 52. Querida mamá, eso que aprendí a tu lado, mucho de todo para todos, es evidente que la burguesía siente un poco de asco por esas formas filosóficas del intercambio. Me quieren hacer uno de ellos y a mí me gusta más ser uno de los nuestros. Y seguirá haciendo volar todos mis versos, mucho de todo para todos, para que nadie pueda decir que el poeta ha olvidado los principios de su clase. Noche 53. Atrás, que nadie toque el tesoro invisible que se esconde en mis versos. Atrás, maricas, el amante de esa mujer
soy yo, el absurdo poeta melancólico, soy el que pule este marfil. Atrás, mercaderes, quitad vuestras sucias manos del verdadero cuerpo del amor. La poesía, este siglo, el último baile, lo bailará conmigo. Una sombra tocada por un verso, una noche bordada en una luz. Noche 54. Basta de fanfarronerías, Menaza. Usted tampoco tiene 1000 páginas bien escritas. Noche 55. Hoy no encuentro el amor. Hoy no encuentro el amor gitano que me permita conocer España a fondo. Y claro, después terminaré haciendo el amor con una madrileña y no me enteraré de nada. Noche 56. Despacio, esta mañana, ella me dijo, despacio, por estos caminos nunca transitados se debe ir despacios, dejando que el olvido se disuelva en el tiempo. Noche 57. Ella siempre me inquieta. Camisa negra, bragas blancas y un andar parsimonioso y sensual. Una carne blanca y un pelo ensortijado como si el coño le llegara desde las piernas hasta la cabeza. A la noche me lo dijo. Siento que no tengo cuerpo. Noche 58. Después, algún tonto, haciendo su camino, me denunciará sin darse cuenta y tendré que comenzar todo de nuevo. No diré gran cosa, pero algo diré. Nuevos caminos otorgan nuevas libertades y eso cualquiera lo sabe. Noche 59. La pija, una vez establecida, deja de crecer. No de pararse, boludos. Noche 60. Valores definitivos para el hombre suelen instalarse en un momento de descuido. Encuentro en el borde de la noche los sentidos que durante el día al sol me son imposibles de distinguir. Ella es más hermosa que un sol dentro de un corazón. Sus piernas son redondas y abiertas al viento como los cometas, como los globos. Aquel azul y blanco encuentro entre tinieblas. Te partieron, mi vida, te partieron, te hicieron 1000 pedazos, te echaron a volar. Noche 61. Busco y encuentro. ¿Qué me cuentas, Picasso? Estas pequeñas frases quietas, atiborradas de dolor, palabras sin encajes, áridos soles muertos. Noche 62. Encuentro en los alitres oscuros de la nada la cruel servidumbre del sol, cantando voces de dolor y de embargo por no saber ya nada del amor. Noche 63. Una vez más, ya es hora que la paz llegue a mis versos. Me doy cuenta que estoy lejos de la poesía pura. Todavía necesito para escribir estar en contra o a favor de algo. Soy un desastre. Si sigo así, nunca alcanzaré la luz. Noche 64. Los pocos pasos que he dado hasta ahora, cualquier niño de pecho también los hubiera dado. Es decir, mis pasos fueron hasta ahora pasos para sobrevivir. No se sabe aún qué sería de mí si deseara. He volado poco. Y quién sabe si algún día volaré más. Noche 65. Hoy no siento que no vaya a poder, solo siento que podré. Y eso es lo que me confunde. No tengo letra ni música, soy el veloz viento que nadie ve pasar. Si espero tranquilamente, los grandes acontecimientos de la vida me encontrarán descansado. Noche 66. Abiertos a los problemas de todo final, nos encontramos con que todavía no tenemos casi nada hecho. Un gran baño de sexo
solo fue eso, un gran baño de psiquismo a toda orquesta. Hubo, lo recuerdo, hasta llantos de niños, aullidos de mujeres desgarradas, hombres muriéndose de angustia, y a nadie se le ocurrió nunca preguntar cuánto costaba eso. En definitiva, yo tampoco sabía que era tanto. Cuando terminamos de procesar el sexo de la mente, ya éramos viejos, ya casi no teníamos tiempo para procesar el cuerpo del dinero, la puntuación, la muerte. Algo se quejaba en nosotros de imperfección. Algo no había sido nunca. Noche 67. Ayer he tenido una noche memorable con la poesía. He escrito nada menos que 6 sonetos en una noche, y eso que aquí llueve sin parar y hace algo de frío. La piel se va decolorando y el espíritu se va adaptando a las obligaciones. La aparición brusca de 6 poemas me hace pensar que algo vive en mí y yo no me doy cuenta. Son poemas fraguados sobre los restos diurnos de los grandes festejos del 5º centenario. Hay voces en mis voces que no me pertenecen en absoluto, como tú misma verás en los poemas. 4 años antes de festejar la matanza, un indio se revuelve en mí pidiendo libertad y yo lo dejo. Noche 66, 68. Hoy podría decidir que está todo bien así como está. Habrá un tiempo que la vida se detendrá por cosas de la vida misma. Cuando todo se desplome en el vientre absurdo de la vejez, beberemos las angustias pasadas y eso nos hará feliz. Noche 69. El yo considera la curación como un nuevo peligro, ya que no es él el que cura, sino otro con mayúscula. Es por eso que un psicoanalista nunca debe esperar que el paciente tenga una gran convicción sobre el poder curativo del análisis. Noche 70. Decir análisis terminable para un psicoanalista es una mala traducción, ya que se trata del análisis en cuanto finaliza para situarse en una especie de alcance infinito, revelando lo que al fin de cuentas hay de irreductible para el hombre y la mujer en el complejo de castración. Deseo entonces, que no es deseo de ningún objeto, sino deseo de esa carencia, que en el otro con mayúscula designa otro deseo. Noche 71. El síntoma es algo que va en el sentido del reconocimiento del deseo, pero bajo forma de un disfraz, de una forma cerrada, ilegible, si nadie posee la clave. Reconocimiento del deseo, pues, pero reconocimiento por nadie, y deseo de reconocimiento pero reprimido, excluido, y luego en un sentido, deseo de nada. Por eso la intervención del analista es mucho más que una simple lectura. Noche 72. Cuando las verosimilitudes de una ciencia alcanzan los límites de su propio devenir, tenemos que tener en cuenta que ya nada la detendrá en su lujuria por alcanzar alguna filosofía que la sostenga en el poder conseguido. Noche 73. ¡Oh! Estos aluviones desesperados de devenir que no terminan de encontrar la sublime abstinencia de las horas abiertas al desparramo de la eterna lujuria, por desprenderse de la vida en el artesano dolor de la nostalgia. Estoy encaramado en una terca esperanza de papel, algo de dinero, algo de escritura, una vida toda hecha sobre algo de papel. Noche 74. Hoy siento que con mi máquina podría escribirle una carta a Dios. Espero poder entender todo lo que me toque entender, en el sentido de poder llevar a todo el mundo la palabra que dice del sexo y de la muerte, de las cosas más propias del alma. Algo espectacular para estos tiempos que corren, un sexo, es decir, una palabra
que contenga también el asunto de destruirnos, algo del tiempo bordado en el sentido, una buena disposición para las buenas costumbres de antiguos escritores. Es por eso que deberé contraer un compromiso que no pueda concebirse fuera del tiempo, ya que, como he aprendido, no hay hombre sin un tiempo que le brinde algún ser. Noche 75. Es una esperanza ciega la que me cobija. Es por eso que, teniendo que decirlo, digo menos que no teniendo que decirlo. Me digo, cuando son muchos los que escuchan, nadie escucha. Claros desiertos se abren majestuosamente para nada. Noche 76. Con el tiempo festejaremos el día en que nos han quitado la libertad. Los festejos del 92, 4 años antes de que ocurran, me tienen turifato. Estar en España no es estar en el mejor lugar para festejar la conquista de América para un americano. Es como festejar el día que te mataron, brindando con tus asesinos. Me tranquilizo pensando que esto mismo, históricamente, ocurre a menudo. ¿Acaso los españoles no festejamos el 2 de mayo brindando con amigos franceses? Me imagino que mañana veré las cosas con más claridad. Noche 77. Lujuria del encarcelamiento hasta lo último. Se ama la cárcel cuando se está en ella, y luego se ama a la cárcel, ya en libertad, porque siempre hay en la cárcel alguien que nos recuerda. Noche 78. Estamos encandilados de nada saber. Lo que nos pasa en España es lo mismo que vivir entre caníbales y pensar que nosotros los vamos a comer a ellos. Noche 79. Publicar a toda costa, a cualquier precio, como si publicar fuera follar o comer. ¡Qué locura! Una palabra en el espacio, entre las infinitas sábanas de la muerte. Noche 80. Ella transformaba algunas noches en noches anteriores. Algo que ya había pasado nos volvía a pasar. No una crueldad así nomás, sino una crueldad que solo se detenía en el horror. Esas noches nunca me siento bien. Tengo sensación de tripa y las piernas y los brazos más débiles que de costumbre. Esas noches bostezo más de la cuenta. Algo quiere huir de mí y se desgarra en resistencia. A pesar de todas las buenas consideraciones que se hacen de mí, yo todavía espero que ella se abalance sobre mí y lo destruya todo. Sin embargo, espero algo positivo de ella, y me parece maravilloso esperar algo positivo de ella, que es todo odio, envidia negada, soledad. Noche 81. Cuando ella, tambaleante, se apoyó en el dintel de la puerta, yo le dije sin sarcasmos: mis versos, amor mío, mis versos rajarán la tierra, harán un tajo profundo, negro, desolado, un tajo invisible, inexistente, muerto. Cuando veas todo eso delante tuyo, eso lo habrán hecho mis versos. Noche 82. Ella se pasó toda la noche tratando de ver la diferencia que había entre morder y chupar. Al final, no tuvimos tiempo para nada y ya nos tuvimos que ir a trabajar. Noche 83. Arrebatos pueriles. Muecas siniestras de la nada. Vengo desde lo no sabido, del reino clarividente del no ser. La muerte enamorada echa vacío para que nazca el ser. Vacío de vacíos. Mantiene para siempre sus vestiduras desgarradas. Oh, bien amada, hoy te mataré. Avanzará el futuro entre nosotros. Una cantidad de luz inexistente iluminará nuestro no ser. Una ternura en medio exacto, donde debiera haber sido luz, romperá algún día todos los diques y será el final. La máquina padece de debilidades humanas.
Es una máquina a medias, una imperfecta máquina sombría llena de amor y esperanzas. Sonoras muertes bailan a mi alrededor, danzas de felicidad y condolencias. Hoy no me hace bien saber que entre los días de la muerte hay uno que lleva mi nombre y apellido. Hubiera preferido dejarlo para más adelante, pero la vida es cruel. Noche 84. Publicar a toda costa, a cualquier precio, como si publicar fuera follar o comer. ¡Qué locura! Si es posible el poema, es posible la vida. Noche 85. En este viaje, que algunos entre nosotros llamaron el viaje de la pobreza y que para mí fue el viaje de la sabiduría, he aprendido cosas fundamentales no solo para mi vida, sino fundamentalmente para mi escritura. Esos días, esas noches, cuando dos mujeres riendo al unísono indicaban que se había firmado mi sentencia de muerte. Yo lo sabía. Esos días, esas noches pasaba que un poema no se escribiría jamás. Noche 86. Esta noche tengo, como poeta, en mi mirada, un catalán que no me explota, un vasco que no me mata, un andaluz que no me huye, un madrileño que no se aburre, un árabe que no llora lo perdido, una gallega que me ama, un latinoamericano que no sufre. Noche 87. Unir la poesía a la mujer y luchar por eso. Ella me dijo convencida de lo que decía y frente a mi silencio repitió con ganas: unir la mujer a la poesía y por ahora inhibir todo otro tipo de lucha y aspiración. Yo, tomándome la libertad de hablar en nombre de la poesía, le contesté: esto que ocurrirá entre nosotros tiene como cara lo que nunca fue. Lo que se determinará como existente es el agujero que quedó en nosotros de un primer encuentro que no fue, sino plena carencia deformante. Una frase se ha transformado en otra frase. Un fantasma comienza su putrefacción. Acabará hablando tonterías o se hará real. Imposible goce. Noche 88. Cuando me quieren sano y joven, no puedo. O casi no puedo. Solo puedo con las mujeres que desean hacer el amor con un hombre maduro, que tiene que cuidarse en las comidas y que necesita dormir la siesta. Cada vez que me desean como fui, un atleta, me siento viejo e impotente. Cuando me desean tal cual estoy ahora, un poco viejo, me siento un atleta. Noche 89. Lo importante no es tener la pija que tenía a los 20 años, sino que lo importante es escuchar a una mujer gritando: ¡qué pija! ¡Qué pija! Como cuando tenía 20 años. Noche 90. Hoy estoy esperando a una mujer de mi edad, más o menos, alta, delgada y sumisa a los desórdenes de su cuerpo. Apenas la toco ya empieza a suspirar en voz alta. Con ella siempre soy potente y fuerte, y ella siempre termina gritando: ¡qué fuerte! ¡Pero qué fuerte eres! A veces me da un poco de miedo. Pienso que ella no parará de gritar hasta verme caer, debilitado por los años y los contratiempos. Pero hoy la espero. Noche 91. Tengo, debo decirlo, un tiempo inagotable. Ya están las cosas hechas. Ahora hay que escribirlas para que sean otras cosas. Noche 92. Ayer vino Tarzán a mi consulta. Se tumbó en el diván habiéndome mostrado previamente sus habilidades para imitar a todo tipo de animales y personas. Y me dijo: yo, estar claro, estar atado a un sinfín de cadenas de monos y mujeres. Ella lo único que tiene es ganas de tener algo. Poco a poco voy perdiendo ganas de estar con mujer. Todo con ella ser pesado y doloroso, lleno de reclamos y con poco goce. Yo, para intervenir, para tener mi participación en la página, le pregunté:
¿En la selva con la mona Chita usted gozaba más? Como si lo que yo le hubiera dicho fuera una tontería, siguió hablando en el mismo tono. Ella se parece a la muerte, mi querido doctor, a una mona muerta, a nada. No es que no tenga cerebro, es que no tiene cuerpo. Noche 93. Tarzán me pidió la segunda entrevista y aquí estamos otra vez conversando. Él al llegar cacareó como una gallina después de poner un huevo y se tumbó en el diván. Yo estar atado por cadena de extorsiones y monos. Ella se mata, ella se sufre, ella poner caras, yo estar hinchado las pelotas de tanto carnaval. Ella es envidiosa y mala, y aprovecha mi ingenuidad animal para pedirme lo que nadie le pudo ni le podrá dar, y encima quiere que después vaya a trabajar y que luego todavía la ame. Está loca como una mona loca, doctor. Es evidente. Yo esta vez, tratando de no contradecirlo, grité, aullé como si mi madre hubiera muerto en mis brazos. Él se quedó unos segundos atónito. Después, con los brazos caídos al costado de su cuerpo y haciéndome con los ojos como hacen los monos, me dijo, lo he comprendido todo, doctor. Ella, yo y los monos somos un triángulo imposible. Mañana mismo dejaré la selva. Yo, haciendo un movimiento como de tirar mi madre muerta a sus pies, le dije, continuamos la próxima. Noche 94. Es la primera vez en 15 años en España que voy adelantado a la realidad. Ya tengo en el banco un kilo de mierda, que me cobrarán recién dentro de 20 días. Esto, me digo, más que un paso, es un salto al vacío de lo desconocido. Sin lugar a dudas, habrá poema, habrá concepto. Si consigo mantener esta condición de adelantado, otros 2 años más, alcanzaría otra dimensión. Una nueva escritura correrá el planeta. Noche 95. Quiero el poder de haberte transformado y no el dominio sobre los efectos de tu transformación. Entonces no me quieres, dijo ella, cuando se iba para no volver. Noche 96. Toda virtud encarnada. Nadie sabe a quién le conviene eso. Trabajar el lenguaje para sobrevivir como seres del lenguaje. Noche 97. Si puedo, eso no. El resto es relativamente fácil. No fue ningún dolor. Fue una luz. Un camino vulgar, una luz sencilla. El resto, así grande como se ve, lo hice todo yo mismo. Noche 98. De poesía, amor y psicoanálisis, estábamos abastecidos hasta el cuello. O abríamos nuevos mercados, o empezábamos alguna guerra, o nuestros productos acumulados nos aplastaban. Noche 99. La guerra no tiene víctimas humanas, aunque se cuenten por millones. Lo que cae en una guerra son libros, páginas escritas, pensamientos. Seguimos el próximo día. Muchas gracias por habernos acompañado en esta lectura y seguiremos con las 2001 noches, que nos quedan muchas noches todavía. Muchas noches que compartir. Un abrazo a todos. Hasta la próxima. Chao.